Hola, permíteme brindarte una cordial bienvenida a un episodio más de Mindful Travel Viajes con Sentido, el podcast de Place OK. Antes de iniciar el encuentro de hoy, quisiera recordarles que este es un programa que tiene por objetivo contribuir con tu bienestar personal y profesional. Para esto hemos integrado el estilo de vida que propone el mindfulness junto a los viajes y otras experiencias que hoy por hoy se pueden dar tanto de forma presencial como virtual. Para explicarles un poquito mejor de qué se trata esto que suena tan innovador, tan diferente y para los que aún no me conocen, quien les habla junto a un fabuloso equipo de trabajo, venimos ejecutando un emprendimiento turístico en Perú con alcance a toda Latinoamérica, pues es un proyecto que se puede escalar y replicar en diferentes territorios basado en el Mindful Travel. Y el Mindful Travel o turismo transformador es un nuevo segmento de viajes, es una nueva propuesta de turismo que está centrado en crear experiencias turísticas que faciliten el equilibrio entre el bienestar físico, la salud emocional y la paz espiritual de los viajeros, para que regresen transformados positivamente y empiecen a mirar su vida de una forma holística. Como toma mucho del mindfulness, y al ser testigos de las numerosas bondades que ofrece el mindfulness para nuestro bienestar y el mindfulness entendido como un estilo de vida por el cual vives en el presente, disfrutando del aquí y el ahora, es que hemos desarrollado diferentes herramientas y canales para llevarlo a tu vida personal y también profesional. Uno de esos canales es este programa de podcast en donde en diferentes episodios contaremos con invitados selectos que aportarán con su granito de arena y desde su expertise en que logres alcanzar una vida plena y feliz, sea que viajes o no, ¿eh? Por lo tanto, este programa está dirigido tanto para viajeros como para personas y profesionales comunes y corrientes que ansían tener una vida mucho más satisfactoria y alcanzar un real bienestar físico, mental y espiritual. Es por esa razón que el día de hoy tenemos por invitado desde Paraguay a Javier Roa. Javier es analista de sistemas, pero también es coach ontológico, conferencista y capacitador, apasionado por acompañar a las personas a descubrir su grandeza y sus posibilidades. Con él conversaremos sobre un tema que es básico para mejorar las relaciones interpersonales, y esto es, a su vez, importante para contribuir con tu bienestar emocional, la comunicación consciente. Bienvenido, Javier. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Hola, bueno, muchísimas gracias por la invitación, estar contigo y poder brindar o hablar sobre herramientas que pueden tener las personas para lograr un mejor bienestar. Es apasionante para mí, es un propósito de vida, es esa chispa que quiero ir encendiendo en los demás para que de la misma manera que yo logré tener esta vida plena, esta vida de satisfacción, vivir todos los días como el mejor día de mi vida, también las personas puedan tener eso. Para mí es una satisfacción poder estar contigo y te agradezco profundamente esta oportunidad que me estás dando. Javier, de verdad, agradecida soy yo porque creo que se comparte la misma pasión de tratar de hacer y de colaborar y contribuir con los demás con ese granito de arena. Entiendo lo que mencionas porque cuando ya vivimos y experimentamos esos procesos, usamos esas herramientas que nos ayudan a tener una vida mucho más plena, mucho más satisfactoria, es parte pues de esa alegría, de esa felicidad poder compartirlo con los demás. Y bueno, precisamente es este objetivo de tener ese programa y otros medios más que ya van a encontrar en nuestras redes sociales, a quienes invito pues a todos los que nos están escuchando a que la sigan, porque vamos a tratar de compartir y de contribuir con ese granito de arena. Javier, como te comenté y como ya algunos de los que nos escuchan sabrán, yo soy comunicadora social con varios años de experiencia, trabajando por lo general y gran parte de mi tiempo, de mi carrera profesional para organizaciones de desarrollo, organizaciones sin fines de lucro, que conocemos nosotros como ONG, ¿no? Desarrollando proyectos sostenibles, siempre relacionados con la comunicación, las nuevas tecnologías. Y a raíz de ese trabajo es que, y de mi formación como comunicadora, para mí es claro y evidente que el rol de la comunicación, tanto en las relaciones personales como en las profesionales, es muy importante, es un factor muy importante. Muchos negocios, emprendimientos familiares e incluso relaciones se han caído solo por errores en la comunicación, por no manejar una comunicación adecuada. Al respecto, Javier, ¿concuerdas conmigo en la importancia de la comunicación y en cómo esta nos afecta en nuestra vida? Sí, por supuesto, es lo que hacemos todos los días. Empezamos comunicándonos con nosotros mismos.
en una negociación que hacemos al despertarnos todos los días. Nos despertamos y estamos charlando con nosotros mismos para decidir qué cosas hacer en todo ese día y cómo encarar ese día. Es la primera comunicación que tenemos. Y luego vamos transitando entre la familia y más tarde quienes nos vamos a las oficinas o interactuamos con demás personas para trabajar, también tenemos una comunicación y que son comunicaciones más muy importantes, muy, muy importantes. Muchas veces no nos damos cuenta de la importancia de la comunicación porque está como en un piloto automático. Es simplemente hablar. Y no es simplemente hablar. La comunicación es una conversación que tenemos que nos lleva a una negociación para el logro de un objetivo. Ya sea un objetivo personal, un objetivo profesional, un objetivo de la empresa, un objetivo del equipo. Muchas veces, sobre todo en el trabajo, esa brecha entre lo que yo digo y lo que el otro escucha produce muchos problemas dentro de nuestra comunicación. A veces es porque entendemos la comunicación como simplemente un proceso de modulación y de modulación. Es decir, yo transmito algo y el otro lo recibe y escucha lo que yo le digo. Eso se daría en un proceso de intercambio entre dos computadoras, por ejemplo, en donde lo que se transfiere son datos y las computadoras tienen unos software especiales para verificar si esa comunicación fue buena o mala. En este caso, entre las dos computadoras se transfiere información. En la comunicación entre las personas, nosotros estamos transfiriendo sentido. La teoría de la comunicación dice, los que tienen esa teoría fuertemente y se quedan ahí, dicen que lo que yo digo es lo que el otro escucha. Y lo que el otro escucha es lo que yo digo. Sin embargo, existe entre lo que digo y lo que el otro escucha, existen muchísimos filtros que tenemos por diferentes motivos que hacen que probablemente lo que yo diga con un sentido sea percibido por el otro en otro sentido. Y es ahí donde se ocasionan los principales problemas de comunicación. Efectivamente, concuerdo contigo y muy claramente explicado el no dar por sentado la comunicación como tal, ¿no? La comunicación vista como herramienta para la toma de decisiones, para el logro de objetivos, es una herramienta poderosísima. Tanto Javier como yo participamos de una formación internacional dictada por la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina sobre mindfulness y transformación personal. Hace poquito hemos terminado justo el año pasado, cerrando el año. Y fue a través de esa experiencia que un día pues, nos sentamos virtualmente a charlar y descubro que Javier había sido un ejecutivo de alto rango muy exitoso. Y aquí permíteme pedirte dos cositas, Javier, que nos cuentes cómo es que te conviertes en coach y además cuál ha sido tu experiencia desde tu rol como ejecutivo en cómo se suelen dar esos procesos de comunicación dentro de los equipos de trabajo. Justo nos estás contando de cómo a veces se generan los problemas cuando se toma la comunicación simplemente como un mero canal de transmisión de información y entiendo que a lo largo de tus años liderando grupos de profesionales habrás pues sido testigo de todo lo que puede ocasionar tanto una mala comunicación como también lo que te permite alcanzar una comunicación efectiva. Cuéntanos, Javier, por favor. Sí, bueno, el tema de coach es un descubrimiento maravilloso. Yo fui un alto ejecutivo, gerente de IT, de tecnología de la información, en la empresa más grande de telefonía celular del Paraguay. Y en ese tiempo me dediqué mucho a mis habilidades duras, a desarrollar fuertemente estas habilidades duras, mi conocimiento y mi capacidad para desarrollar dentro del área de sistemas de información. Luego de salir de ahí, estuve trabajando en otros lugares, siempre en el área de sistemas de información, y un día veo que una persona conocida mía, un pariente, terminó una maestría. Yo en ese entonces tenía 50 años. Esta persona había terminado una maestría y le muestro a mi hijo y le digo, mira, tu tía terminó esto.
Y a mí me gustaría seguir una maestría, pero no sé de qué. La verdad que no sé si tengo ya las energías necesarias para seguir un proceso de formación con mucho estudio, muy largo, de 2 años. Y este hijo de 20 años me mira y me dice, ¿para qué y para quién querés ser un máster? Porque para nosotros no hace falta y yo creo que para el mundo tampoco. ¿Por qué no aprovechás en ese tiempo en estudiar algo que te apasione, algo que te guste, algo que te haga feliz? Excelente, excelente consejo. Por ejemplo, estudiar a tocar piano, que siempre me dijiste que... Bueno, quedó eso, estudiar algo que te haga feliz. Y en un momento dado, en una caminata, las cosas siempre para mí ocurren para algo. Me llega un mensaje de un amigo, ex compañero de trabajo, que es coach, que su escuela estaba abriendo la certificación para coach. Y me llega el mensaje como una invitación para seguir. Tengo una conversación con esta persona y logro entrar a la escuela de coaches y logro certificar. Creo que es la mejor inversión que hice por mí mismo en mi vida. Nunca, nunca había visto una inversión más maravillosa en mi vida que esa que hice. Y me permitió cambiar a mí, descubrir, tomar conciencia de que si yo no cambiaba, mi mundo me iba a cambiar. Y al cambiar yo, al tomar esa conciencia, cambió realmente mi mundo y es una vida maravillosa. Es una vida que me encantaría que las personas lo descubran y tomen conciencia. Entonces, bueno, eso es, de esa forma me convertí en coach de una conversación, justamente de una comunicación con algún sentido, ¿verdad? El sentido de hacerme mirar de otra manera la vida y lo que quería estudiar por parte de un chico de 20 años. Y ahí también sentí la importancia de escuchar, esa escucha y decir, tal vez esta persona tenga algo para enseñar. Bueno, de ahí mi conversión a coach, agradecidísimo, feliz de serlo. Tan feliz que mi proyecto de vida y mi propósito de vida es el coach. Bueno, y con respecto a la comunicación dentro del trabajo, sí, los mayores problemas dentro de un trabajo yo creo que se generan a partir de una mala comunicación. Y estas malas comunicaciones vienen desde diferentes situaciones. Hay veces que la mala comunicación viene porque no sabemos pedir. Otras veces viene porque no lo pedimos. En los contextos, en qué momento, cómo, cuándo y frente a quiénes reprocho o frente a quiénes alabo. Los juicios, esas rumiaciones, comunicaciones internas que tenemos con nosotros mismos, los juicios que tenemos al querer hacer algo, al querer desarrollar algo dentro del trabajo, al querer proponer algo, esos juicios que nos dicen no, no lo digas porque no te van a escuchar, también generan grandes problemas finalmente de no comunicación, ¿verdad? Porque tal vez mi idea hubiese sido fantástica si es que lo decía, lo expresaba, lo presentaba a mis superiores. Y podríamos hacer grandes cosas, pero como mi comunicación interna, mis juicios no me dejaron hablar, entonces también es un problema. O sea, hay muchas cosas que se generan por la comunicación, por la no comunicación dentro del trabajo. Y esto mismo lo podemos replicar dentro de nuestras relaciones sociales, en la familia, con los amigos. La comunicación es transversal, la comunicación. Debemos aprender a comunicarnos para nuestro mejor desarrollo en cualquier ámbito de nuestra vida. Yo creo que lamentablemente nadie, ninguna universidad, ninguna escuela no nos enseña a comunicarnos. Lo que nos enseñan es a escribir, a tener una buena escritura. Hablar tal vez nos enseñan oratoria, pero no a comunicar. Entonces es muy, muy importante para mí aprender a comunicar. Muy interesante
nos cuentes lo que nos comentas, porque yo habiendo sido formada como comunicadora social en la Universidad de Cana de América, la Universidad de San Marcos, efectivamente lo vemos como un proceso, como un mero proceso de un emisor, un mensaje, receptor, que va y que viaja, a través de qué manera se puede dar, en qué formatos. Pero, de hecho, hasta que nos hemos acercado al tema de mindfulness, hemos analizado los procesos de comunicación desde otra manera, ¿no? Desde lo que tú mencionas. Y algo básico, ¿no? A veces creemos que la comunicación solamente es la palabra, el mensaje que transmitimos. Cuando el tono, el cuerpo, son otros factores de mucho peso, ¿no? El cerebro, lo primero que recibe es esa entonación con la que dices algo. Y eso ya puede cambiar y darle otro sentido a lo que tú quieres transmitir. El no saber escuchar es algo también importantísimo, el no tener nosotros mismos una conversación adecuada internamente para luego transmitir los mensajes, en verdad que es muy interesante ese proceso de comunicación consciente y esto nos hace volver a regresar al tema del mindfulness. Debo confesar que analizar la comunicación desde lo que el mindfulness propone para mí resultó revelador. Y es que hay muchos elementos, procesos, actitudes que a veces damos por sentado, pero cuando desde el mindfulness te dice que tal vez lo más importante sea escuchar más que hablar, o que estar presente para el otro es lo suficiente, lo necesario, lo básico, pues que terminas cautivado y quieres aprender más y poner en práctica lo que es una comunicación consciente. ¿Qué te parece? A ver si compartimos con la audiencia qué características debe tener un proceso de comunicación consciente y a qué nos referimos cuando proponemos una comunicación con atención plena. Sí, por supuesto. Y es muy importante, para tomar conciencia de nuestra comunicación, poder tener estos... Yo tengo cuatro ítems muy importantes dentro de la comunicación consciente. Una de ellas es la asertividad. La asertividad es la forma en que me comunico sin juicio, porque estamos muy acostumbrados, nuestra mente es una máquina de elaborar juicios, y esos juicios que elaboramos los traspasamos a nuestra comunicación. Entonces, cuando queremos comunicarnos con alguien, en vez de presentarle hechos, como por ejemplo una persona que llega tarde todos los días al trabajo, en vez de decirle, mira, fulano, este día llegaste a las 7:10, este otro día a las 7:20, este otro día a las 7:30, y nuestro horario de trabajo es a las 7, lo primero que le decimos es, fulano, sos un impuntual. Generamos un juicio en donde ese juicio hace que la persona se sienta atacada, y al sentirse atacada ya no escucha absolutamente casi nada de lo que decimos. Por otro lado, la claridad dentro de nuestro ser, muy claros y corroborar si lo que estamos diciendo se está entendiendo mediante una indagación. Debemos ser curiosos en nuestra comunicación, asegurarnos de que lo que yo digo y el sentido en que lo digo, la otra persona lo esté recibiendo de manera limpia, y si no, volver a explicar o volver a reasegurar de alguna manera esa comunicación clara. En donde a veces tenemos problemas con la comunicación clara es en los pedidos. Cuando pido, ¿qué pido? ¿Cómo lo pido? ¿Cuáles son las condiciones de satisfacción que yo necesito ante un pedido? Muchas veces no lo hacemos, simplemente decimos, necesito un reporte para mañana antes del almuerzo. Entonces, si alguien me trae el reporte, a quien le pedí, me trae el reporte a las 3 de la tarde, y yo me molesto diciéndole, te dije antes del almuerzo, y esa persona probablemente almuerza a las 4 de la tarde. Sus costumbres son otras. Exacto. O sea, asumimos nosotros. Entonces asumimos y no tiene claridad. O me trae un reporte de un PowerPoint de 50 láminas y resulta que yo tengo solamente 5 minutos para presentar ese reporte con resúmenes. No me sirve el reporte. Entonces, si no pedí de la manera clara en que necesito,
yo no puedo tener los resultados que necesito. Otra cosa, pero importantísima en la comunicación, esto es lo fundamental, la escucha. Y la escucha no solo es prestar atención al sonido que el otro está emitiendo. La escucha es estar en presencia plena. Y acá el mindfulness es donde nos invita a estar presentes plenamente frente a quien nos está hablando. Escuchar lo que dice, sentir lo que dice. Y si no entiendo, preguntar, indagar, para que me quede claro lo que me está diciendo. Y en la escucha es muy importante tener en cuenta, una de las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta es que estamos escuchando para comprender, no para responder. ¿Qué implica eso? Que mientras la otra persona me habla, debo estar en presencia plena y solamente escuchando lo que me está diciendo. No elaborando respuestas o posibles respuestas a lo que me está diciendo. Para eso está la pausa. Pero ¿qué pasa? Nuestro ego no nos permite la pausa, porque eso implica que no sabemos qué decir. En cambio, la pausa es la calma para la elaboración de lo que escuché y para poder dar una respuesta a esa persona, que no tiene que ser la super respuesta. Tiene que ser una respuesta que nace del análisis de nuestra intuición y de nuestro corazón. La escucha es súper importante y mientras estamos escuchando, como nos dice el mindfulness, estar en esa presencia plena y si vienen otras rumiaciones, si vienen otros pensamientos, entonces, no juzgarlo, tratarlos a esos pensamientos con amabilidad, invitarles a que se sienten a tomar un café mientras yo sigo escuchando a la otra persona. Y finalmente, dentro de la comunicación está la empatía, el poder sentir lo que el otro siente. Pero no esa empatía en donde me compre la historia del otro, porque tal vez el otro con sus modelos mentales tenga una historia diferente sobre lo que está pasando. Tampoco es minimizar, si lo que me está contando es un problema, minimizar eso. Eso tampoco es una empatía, decir, no, eso también me pasó a mí, no te preocupes, esto va a pasar, no es tan grave lo que te está pasando. Tampoco es eso. La empatía es decirle, te escucho con atención, creo sentir lo que sentís y estoy aquí para lo que yo te pueda ayudar. Los elementos que has destacado, Javier, son precisos, creo que son claves para entender a qué nos referimos con conciencia plena en la conversación, en la comunicación. El tema de la asertividad sin juicios es justo el no juzgar, es una actitud básica de mindfulness. La claridad de mensaje la podemos relacionar también con la propuesta de que desde el mindfulness indica de participar siempre, vivir con esa mente de principiante, atentos, curiosos, para poder captar estos mensajes, aprender más, recibir nueva información y escuchar para comprender. Creo que has dado así en el punto, en el corazón de lo que queremos transmitir cuando hablamos de comunicación consciente, porque eso de estar escuchando o conversando, participando en una conversación, mientras yo estoy pensando qué voy a hacer, qué le voy a decir, mira cómo me responde, me está mirando mal, o estar atento al celular, no solamente es una falta de respeto, sino que no te hace y no te permite asimilar lo que el otro se está diciendo y comprenderlo de la forma adecuada, porque si lo comprendemos, nuestra respuesta va a variar. Muchas veces es tan rápido el día a día que queremos ya y soltamos y respondemos, y a veces respondemos desde siempre, desde nuestra perspectiva, desde lo que nosotros creemos que es lo correcto, sin entender a otra persona. A mí me ha servido mucho
poner en práctica eso junto a la empatía, otras características más y otras actitudes en el trabajo con mi equipo. Y en verdad que es diferente decir las cosas, cómo tú te sientes a veces con algo que sucede, a veces es mejor decir y ser claros, en vez de enfrentar a otra persona, decirle, mira, esto me hace sentir de esta manera. Yo me estoy sintiendo de esa manera, estoy percibiendo de repente que si tú te estás demorando en cumplir un trabajo, es posible de repente que algo esté pasando, para mí no estás cumpliendo, yo lo siento así, quiero que tú me cuentes, quiero escucharte. Es valiosísimo y ese proceso me parece tan interesante que la comunicación consciente no es solo para ponerlo en la práctica hacia los demás, hacia afuera. Yo de aquí creo que tomo una enseñanza muy grande de que esa comunicación consciente también la debemos hacer hacia nosotros mismos. Esas conversaciones con las cuales tú arrancaste precisamente ese diálogo en el cual decías, nosotros empezamos el día con un proceso de comunicación interno para tomar decisiones, para organizarnos el día, para ver si nuestros objetivos en la vida estamos yendo por el camino para alcanzarlos. Entonces, aquí yo quisiera justo poner un poco más de énfasis en lo que habías ya mencionado, que son esos dos procesos o prácticas que a veces solemos tener y que yo la voy a comentar aquí y estoy segura que todos los que nos escuchan, absolutamente todos, lo han vivido, que es la rumiación y la narración interna, ¿no? La rumiación, que es como ese pensamiento repetitivo que tenemos porque nuestra mente es como un loro parlanchín que no se calla nunca. Y doy un ejemplo muy fácil, muy claro de entender. Cuando nos sentamos, por ejemplo, a almorzar. Nos sentamos a almorzar y de pronto nos viene, uy, ¿qué me olvidé de hacer? Uy, ¿habrá más de esta comida para la cena? Ay, ya, me tengo que hacer tal cosa. Mañana voy a hacer eso. Y empiezas a pensar 50.000 cosas. Y si analizas y te detienes a ver qué pensamientos son, son o del pasado o del futuro. Del pasado que ya no existe y del futuro que no sabemos si existirá. No estamos en el momento presente. No estamos sentados a disfrutar del almuerzo, de disfrutar los colores, la forma, las sensaciones, la alegría que te da comer ese plato. Entonces, ese es un ejemplo claro de lo que es la rumiación, tener esos pensamientos recurrentes y que allí están y sin darnos cuenta, en automático, muchas veces estamos ahí dando vueltas y vueltas. ¿Y qué pasa? Obviamente cuando conversamos con alguien, también estamos conversando y estamos pensando en 50.000 cosas sin estar presentes. Y lo otro ya es un poquito más elaborado, que es ese, el yo narrativo. Y es cuando a veces incluso conscientemente nosotros estamos que nos creamos, le prestamos atención a toda una historia que nos creamos. Si estamos ahí, ¿eh? Nosotros estamos, como decías, como el ejemplo que diste, la persona que llega tarde todos los días. Entonces, yo me creo toda la narración y estoy hablando con Javier, que llega tarde todos los días, y lo estoy mirando, me está dando una excusa o la justificación porque llegó y yo estoy pensando, este no me está diciendo la verdad. Ya una vez puede ser, dos veces, tres veces, para mí que está, de repente hasta está buscando otro trabajo, está yéndose a otro lado en la mañana, puede tener tal problema, no le interesa lo que está haciendo aquí, ya me creé toda la historia y le estoy prestando atención y eso me está poniendo un montón de limitantes. Ahora, el proceso estar consciente va más allá, va a darnos la herramienta para detectar que nosotros estamos cayendo en esa narrativa interna y decir, un ratito, esto que estoy pensando y que me lo estoy creyendo y que le estoy dando por verdad y a esto que le estoy prestando atención, de repente no existe. Es parte de mi invención y es tan fidedigna que me lo estoy creyendo. Allí hay una práctica, hay actitudes, hay herramientas que podemos utilizar para evitar ambos procesos, negativos totalmente, para evitar la rumiación y para evitar esa narrativa interna y pasar más al ser, al yo experiencial, al que vive la experiencia en el momento presente. Al respecto, Javier, ¿qué consejos nos puedes brindar para evitar tanto la rumiación como ese yo narrativo y pasar al yo experiencial? Te escuchaba y recordé que de acuerdo a estudios, los seres humanos tenemos en promedio 85.000 pensamientos por día, de los cuales entre el 80 y el 85% son narrativos y repetitivos. Acá entramos en la rumiación, en donde empezamos a dibujarnos una historia y creernos esa historia, ¿verdad? Las inferencias que hacemos a partir de nuestros pensamientos que se convierten en juicios y luego hasta se convierten en realidades
para nosotros ni siquiera pasar por él. Y esto empieza generalmente en la mañana muy temprano. Las personas que tenemos la costumbre de ducharnos a la mañana muy temprano, entramos a ducharnos y es como si fuera que estamos elaborando nuestro plan del día. Y nos perdemos de la brillante oportunidad de sentir el agua tibia, de poder tener esa gratitud por tener esa agua para poder bañarnos, que mucha gente no lo tiene, poder sentir correr el agua, disfrutar de eso. Entonces, una de las herramientas que yo utilizo mucho, muchísimo, para poder sacar esa rumiación que no lo podemos, en realidad no lo podemos controlar a veces, pero sí esta herramienta es el mindfulness informal. Entonces, en la ducha, yo disfruto de todo el proceso del agua cayendo, de la temperatura, siento el agua como corre y limpia mi cuerpo, y pienso en la gratitud. Y, por supuesto, que cuando vienen los diferentes pensamientos, las rumiaciones o inclusive el plan de trabajo para el día, los trato con mucha amabilidad y los dejo reposar un rato, lo dejo como en parking y sigo disfrutando de ese momento. De la misma forma, tomando mi café en el desayuno de la mañana, sentir el olor al café recién hecho, el sabor de lo que acompaño, sea un panificado, sea una galletita, lo que esté acompañando a ese momento, lo disfruto, y ese ponerle atención a cada una de esas cosas, por supuesto que concentra mi pensamiento en eso y no en la rumiación. Ese yo narrativo, a veces también, que nos dice yo no puedo porque yo soy así. El yo soy así es una conversación que tenemos a veces con nosotros para justificarnos, porque es muy cómodo muchas veces quedarnos en el status quo. Es muy cómodo quedarnos en esa nuestra zona de confort, a pesar de que sintamos que no somos felices. Entonces, muy rápidamente nuestra conversación nos lleva a ¿qué voy a lograr esto si yo soy así? Entonces me quedo ahí. Y para eso también poder pensar y sentir y agradecer. Empezar el día con mucha gratitud. La gratitud nos lleva a ver las cosas de una manera y el acontecer de una manera diferente. Con la gratitud, con un espíritu de gratitud, caminando con gratitud en el día, lo que me permite a mí es que cuando las cosas ocurren como yo quiero que ocurran, incorporar más alegría, más felicidad a mi vida. Pero cuando ocurren como no quiero que ocurran o como no lo espero, verlo desde ese aprendiz, verlo desde la oportunidad de aprender. Esa es mi mirada desde la gratitud que me permite tener una vida plena y aprovechar todos los momentos y todos los acontecimientos de la vida. De verdad que esta charla, Javier, es tan agradable porque nos permite ver más claramente aquellos procesos a los cuales nos enfrentamos diariamente. La comunicación, que es algo que nos acompaña todos los días de nuestra vida, desde que nos despertamos, como bien mencionas, hasta que nos vamos a dormir, el impacto que tiene en la relación con otros, en la relación con nosotros mismos, en un mundo que es tan competitivo y que vive tan acelerado, en el cual nos han hecho creer que multitasking, el hacer varias cosas a la vez, es algo ideal. Yo recuerdo que me jactaba con algunas entrevistas de trabajo, ¿cuál es ese lado positivo que tienes? ¿Alguna una cualidad? Ay, puedo hacer varias cosas bien hechas a la vez. O
O sea, había llegado a, creo que entrenarme internamente hasta tres cosas a la vez al mismo tiempo y me resultaban bien, las hacía para qué, sin cometer errores. Eso era como lo que yo me medía. Pero conforme va pasando el tiempo y esa práctica se va calando más, ya no quieres hacer tres cosas a la vez, quieres hacer cuatro, quieres aumentar y sientes, llega ese momento en que te sientes agotada y te das cuenta que si decides optar por lo que el mindfulness propone, por lo que esta vía mindful te plantea, que es estar en el presente disfrutando de lo que estás haciendo, enfocado en lo que estás haciendo en ese momento, tienes muchos más beneficios porque no solo no te agotas mentalmente, sino que al enfocarte en un solo tema, en una sola actividad, en una sola acción y disfrutarla o encontrar el gusto, lo haces más rápido, lo haces de mejor manera, ahorras tiempo y bueno, para las personas que toman esto desde el punto de vista profesional, vas viendo que tu lista de pendientes se va cortando. Yo comparo hace un año atrás, más de un año, y hoy estoy un poco cercana a lo del mindfulness y al mindful travel precisamente cuando lancé el proyecto desde el 2019 en realidad. Empecé a interesarme en lo que es Mindful Travel el 2020 cuando viajo a Fitur a inicios del año a España y conozco a uno de mis mentores en el tema que tenemos también en algunos de los episodios aquí de podcast, a Jimmy Pons, que también me cuenta desde su experiencia personal cómo el mindfulness le ayudó y yo decido empezar a practicarlo. Veo la diferencia, ¿no? Me sentaba a trabajar con una lista interminable de cosas y de tareas pensando que podía hacerlas todas. Tampoco había trabajado en mi merecimiento y en ser consciente de que, ok, tú eres ser humano, ¿no? Trátate con cariño. Tú no necesariamente tienes que ponerte 10 tareas y tratar de cumplirlas todas y si no las cumples sentirte mal por eso. Tú eres humano, tienes un límite. Y luego decidí pues hacerlo desde un estado de atención plena y primero valoraba y evaluaba realmente lo que podía cumplir. Entonces mi lista de tareas ya no eran de 15 cosas, eran de repente de 3 que me permitían avanzarlas una por una, cumplirlas satisfactoriamente y mi lista al final se iba cortando realmente de forma efectiva. Entonces tenemos que lograr ese mix entre lo que la vida en su ritmo alocado nos quiere imponer y nosotros como responsables de nuestros actos y de la toma de decisiones en ser más conscientes para actuar de la forma correcta. Uno de los elementos más importantes de la comunicación. Hoy día les hemos dado en esta linda charla que en verdad me siento muy contenta de haber tenido a Javier con nosotros, de tenerte como invitado, que esperemos que estas cápsulas sirvan para los que nos están escuchando. Y pues Javier, antes de despedirte, quiero que nos cuentes sobre tus proyectos, qué has estado haciendo últimamente, qué es lo que tienes planeado. Por favor, coméntanos sobre el libro que publicaste y para poder mantenernos en contacto contigo. Sí, yo di un giro muy importante en mi vida. Al principio contaste que soy analista de sistemas. He estado por mucho tiempo, más de 30 años, desarrollando sistemas. Tenía un muy buen trabajo como analista y desarrollador de sistemas hasta que el día 7 de diciembre del 2020 decido, en plena pandemia, lo confundirá mucho, renunciar porque he visto avasallada mi dignidad por parte de uno de los directivos de la empresa. Esto simplemente adelantó un poco mi proyecto de vida que lo tenía previsto para julio de este 2021, que era empezar a trabajar a pleno desde el coaching. Ser un coach personal, organizacional, hacer conferencias, dictar cursos. Simplemente lo que hizo este proceso es adelantar. Esa es mi visión. Yo siempre soy de una fe inmensa de que todo sucede para algo. Para, no por para. Porque el para me lleva a proyectos. Y estoy trabajando en eso el año 2019. Ya empezando y pensando en este proyecto, lancé un libro, Preguntas que pueden mejorar tu vida. Es un libro que se puede llevar en el bolsillo, tiene una pregunta y un desarrollo posterior acerca de esa pregunta, y en otros casos un pequeño desarrollo y de remate una pregunta. Por ejemplo, una de las preguntas del libro es, ¿podés entender que sos un ser humano?
y el desarrollo nos hace ver un poco que al ser un ser humano somos siempre perfectibles, no tenemos que ser súper perfectos siempre. Podemos cometer errores, pero lo importante es aprender de esos errores si lo cometemos y alegrarnos cuando las cosas salen. Entonces, este libro está en físico. Estoy viendo la forma de convertirlo a un libro que pueda comercializarse a través de Amazon. Necesito algunas herramientas que lo estoy viendo también ahora. Ese es mi proyecto. El proyecto es dedicarme 100% al coaching, dedicarme 100% a este mi propósito de vida y poder darle a las personas la oportunidad de ir descubriendo que la toma de conciencia de nuestra vida, la toma de conciencia de nuestros recursos, nos hace muy poderosos para vivir una vida plena, una vida satisfecha. Te deseo el mayor de los éxitos. Javier compartió conmigo el libro, de verdad que se los recomiendo, así que estén atentos cuando ya puedan adquirirlo, de repente a través de Amazon o de otras plataformas. Javier, de verdad te deseo el máximo de los éxitos. Por favor, déjanos tus redes sociales, tus datos de contacto para que aquella persona que esté interesada en, de repente, en alguna mentoría, en algunas sesiones de coach o conocer más sobre comunicación consciente, ¿dónde te pueden ubicar? Sí, a través de Facebook. Me buscan como Javier Roa Benítez, coach ontológico. Tengo un canal de YouTube donde hay una buena cantidad de videos que están en español y en guaraní, que es el segundo lenguaje, que es uno de los lenguajes oficiales de Paraguay. Hermoso, hermoso. Como Javier Roa Benítez. Ahí me encuentran como Javier Roa Benítez. También en Instagram como J. Roa Benítez. Y bueno, si por ahí tienen para anotar en WhatsApp, es el +595, que es la característica de Paraguay, 981-407-450. Me tienen un poco de paciencia a veces cuando me escriben, pero contesto a todos. Y mi mail es jroabenites@gmail.com. Yo creo que con eso, de alguna manera, podrán comunicarse conmigo. Te vamos a ubicar, de todas maneras. Gracias, Javier, una vez más. De verdad, ha sido un gusto tenerte. Y con ustedes nos encontramos en un siguiente episodio de Mindful Travel, Viajes con Sentido. No se olviden que nos pueden encontrar en Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest y TikTok como PlaceOK y en Twitter como Play-OK. Recuerden, tener una vida plena y feliz no es tan difícil como piensa. Bye, bye y buenos viajes. Yes.